corte informativo Notimex. Durante la entrega de tres obras de infraestructura en el marco de una gira de trabajo por Guanajuato, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que la presente administración quiso colocar los pilares que permitan que el país tenga desarrollo y prosperidad hacia el futuro. Un juez federal en San Diego accedió a extender la fecha límite que se cumplía este martes para que el gobierno federal reúna docenas de niños inmigrantes menores de 5 años con sus padres, luego de haber sido separados por la política migratoria de tolerancia cero tras cruzar la frontera de manera ilegal. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y la Confederación de Cámaras Industriales acordaron crear un programa que beneficiaría a 2.600.000 jóvenes aprendices en diferentes empresas del país, con un salario inicial de formación y capacitación de 3.600 pesos mensuales. El ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, renunció al gabinete de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en claro desacuerdo por el plan para abandonar la Unión Europea, conocido como Brexit. La Real Federación Española de Fútbol anunció su reorganización en la que nombró a Luis Enrique Martínez como nuevo entrenador de la selección nacional. Considerado el encuentro de cine más importante del mundo en términos de proyección global, el Festival Internacional de Cine de Cannes anunció la fecha de su próxima edición, que se desarrollará del 14 al 25 de mayo de 2019. Una especie de caja de sorpresa será el pabellón de Portugal en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde este año es invitado de honor y ofrecerá 3.000 títulos a la venta de la literatura portuguesa. Notimex. Comunicación global.